Córdoba es el proyecto bandera de la industria militar, que es básicamente la primera arma de diseño y fabricación 100% colombiana, que se basa en una pistola semiautomática de 9 milímetros en tres modelos: estándar, táctica y compacta. La línea de ensamble y de fabricación de la pistola Córdoba se está desarrollando en la industria militar, en la planta de José María Córdoba, de armas y municiones. El proyecto comenzó en el 2010, a inicios del 2010, y lo que hicimos con los dos integrantes del equipo fue analizar 10 a 11 armas de características similares, o básicamente pistolas calibre 9 milímetros, e indagar con los clientes en ese momento de las diferentes marcas cuáles eran las virtudes y los defectos de cada pistola. Lo que nosotros hicimos con esta pistola fue integrar todas las bondades o todas las virtudes en esta pistola. No tengo que desempuñar el arma para ninguna función, tanto en seguros como liberación de correera, liberación del proveedor, que puede disparar cualquier tipo de munición NATO 9x19. Otras ventajas: el peso y el poco retroceso. Directamente que estén relacionados con la pistola, más o menos unas 40-50 personas en diferentes procesos o talleres, como lo llamamos acá. La mayoría son técnicos del SENA, los supervisores que dirigen las líneas son técnicos, y los jefes de taller de cada una de los talleres son ingenieros. Todo el proyecto diseño y desarrollo, diseño de la ingeniería del proceso de implementación, está alrededor de los 1.000 millones de pesos, que es lo que suma todo el presupuesto que nos han asignado en estos 3 años. El precio al mercado todavía no está establecido porque estamos en próximo lanzamiento. Lo que sí se sabe es que va a ser mucho más económicas que las de la competencia, básicamente porque todo lo fabricamos acá, no estamos importando, y eso ya va a hacer que el costo sea mucho menor. En este momento estamos validando y haciendo todas las pruebas de validación de la pistola. Lo estamos haciendo con 50 pistolas, pero el primer contrato que nosotros tenemos son de 120 pistolas que vamos a entregar al IMPEC. Primero, llegar, satisfacer las necesidades del usuario a nivel nacional, ¿sí? Llegar a exportarla a nivel latinoamericano y llegar a exportarla a nivel mundial. Una de las ventajas que tiene esa pistola es que ha superado diferentes pruebas en cuanto a armas que hemos importado, que Indumil está importando. Uno de los imperativos estratégicos de la industria militar es el diseño y desarrollo de nuevos productos. Dentro de esos objetivos estratégicos está que nosotros empecemos a promover la investigación, y básicamente la investigación es el desarrollo de productos propios. Eso fue una iniciativa de la gerencia que desarrollamos en fábrica, pero que es, digamos, uno de los objetivos de toda la industria militar: siempre desarrollar e innovar en nuevos productos. La importancia de la autonomía. Lo primero es la autonomía en cuanto a los desarrollos. Eso incentiva la investigación, incentiva el desarrollo, incentiva obviamente la ingeniería, pero pues también nos da una experiencia que va a seguir aportándole digamos que a los próximos desarrollos, ya sea en productos militares o en productos que no sean militares. Este es el punto de partida, digamos, para poder nosotros empezar a desarrollar lo que queramos, porque Indumil tiene la infraestructura para nosotros poder hacer lo que nosotros queramos, tanto en tecnología como en infraestructura.